Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, le escucho. Buenas Sí, noches. buenas noches. Ok. Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar, vamos a pasar lista por acá, en lo que se van incorporando los demás compañeros, ¿verdad? En honor al tiempo, ¿sí? Bueno, por acá, permítanme. Ok, bueno, vamos iniciando la sesión, pues sin antes agradecer su asistencia, ¿verdad?, a este curso especializado que se titula, ¿verdad?, Facebook y sus herramientas de publicidad, ¿sí? Entonces, lo importante de este curso es que ustedes miren opciones, tengan fundamentos, tengan algunas bases, un pensamiento sistémico para que puedan sacarle provecho, ¿sí? La idea es que el conocimiento lo puedan multiplicar, ¿verdad? Ok, voy a pasar lista. Amalia Adahueso Médez. Ok. Amanda Orbelina García Alvarado. Ámbar Vanessa Valle Hernández. Ok. Presente. Excelente, compañera. Arturo Torrellas Bajano. Presente. Ok. Claudia Abigail Maradiaga Arévalo. Ok. Claudia Ivania Salazar Argueta. Ok. David Israel Méndez Alvarado. Ok. Erika Lisset Meléndez Valladares. Ok. Ya la vi por ahí, compañera Erika. Flor de María Sánchez Vázquez. Ok, Giovanni Alexander García Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Gloria Cristabel Amaya Ayala. Ok. Ileana Beatriz Bermúdez. Presente. Ok. Jairo Miguel Chamul Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches. Yasmín Magdalena Pineda Ramos. Presente. Ok. José Enríquez Campos Castro. Presente, buenas noches a todos. Buenas noches. Ok, permítame. José Pablo Contreras Peña. Buenas noches, presente. Ok. José Wilfredo Orellana Amaya. Ok, Caterín Beatriz Parada Pereira. Aquí presente. Ok, Kelly Natalie Medrano Crespín. Presente. Ok, Liliana Vanessa Alfaro Arenívar. Presente. Ok, Madeline Elizabeth Sigüenza Carpio. Ok, Marvin Ramos Ramírez Alas. Presente, Lic. Ok. Milton Giovanni Chamagua Menéndez. Ok. Buenas noches, disculpe que le interrumpa. Dígame, ¿qué le puedo Una servir? consulta a la persona que se ha conectado, no entiendo muy bien, pero es como una serie de L's. ¿Será que se puede desconectar y puede conectarse con su nombre completo para que no tengamos inconvenientes con el reporte de Zoom, por favor? Ok, permítanme. Sí, que se vuelva a conectar, le digo. Correcto. Sí, compañero. Jorge, ¿se encuentra por ahí? Hola, hola. Sí, ya le mencioné al compañero, ¿verdad? Que se vuelva a conectar, pero no sé si es fallo de su cuenta. Desde la clase anterior se le mencionó eso. ¿Qué Ah, procede? de acuerdo. Muy bien. Sí, es que no sé si es fallo, o sea, ya se le mencionó eso. O sea, desde la primera sesión se le mencionó. Muy bien. De acuerdo. Haremos mención de eso. Gracias, Lee. Muy amable. Ok.
Nancy Alejandra Martínez Pérez. Hola, buenas noches, Ok. Sandra Elizabeth Bermúdez Benítez. Ok. Verónica Carolina Torrento. presente. Ok. Wendy Zeneida Linares López. Presente, buenas noches. Ok, buenas noches, compañera. Y Zulma Verónica García Pérez. ¿Sí? Bueno, ya pasamos lista por acá. Bueno, vamos iniciando. Pues sin antes agradecer su amable asistencia, recuerden que es un compromiso que tenemos con excelencia, con la calidad, con la mejora continua. Y este curso, pues, amerita, ¿sí?, la disciplina y la responsabilidad, ¿ok? Bueno, el día de ayer hemos estado hablando de diferentes conceptos, buenas prácticas, de cómo hacer segmentaciones, ¿verdad? Estábamos hablando, ¿verdad?, de algo estratégico, ¿verdad? Sí, y Verónica Raquel Rojas, sí, compañera, ya por aquí está, ¿verdad? Parametrizada su asistencia, no se preocupe, compañera, ¿sí? Gracias, Lick. Bueno, y compañera, aprovechando, ¿qué estuvimos hablando el día de ayer que estuvimos analizando? ¿Se recuerda en la clase? Por favor, si nos hace una síntesis. Hola, compañera Verónica. ¿Está por ahí? Hola, Lick. Hoy estaré de oyente, pero sí puedo hablarle de lo de ayer. Sí, Solo sí. me podré con un momentito. Ayer estuvimos viendo acerca de, perdón, del análisis demográfico combinado con la analítica empresarial. Lo que quería decir era saber segmentar el tipo de cliente para poder obtener la retroalimentación o los seguidores que esperamos tener para nuestros productos. Ok, excelente, compañera Erika Meléndez. ¿Qué estuvimos hablando el día de ayer? Hola, compañera Erika, ¿se encuentra por ahí? Ok, creo que le está fallando el internet. Compañera Madeline Carpio, ¿qué estuvimos hablando el día de ayer? Que nos haga un recordatorio. Bueno, compañero José Pablo Contreras, ¿se recuerda? Bueno, Sí. sí, estuvimos hablando lo que decía la compañera acerca de la segmentación demográfica y usted nos estaba enseñando una forma de calcular y de al mismo tiempo potencializar, ¿verdad? Que con la fórmula que usted nos enseñaba, ver a qué alcance podríamos nosotros tener de una forma práctica, ¿verdad? Escogiendo ciertos temas de una forma, ¿cómo podría decirle? Buscando la manera de hacerlo más sencillo posible para poder segmentar, ¿verdad? ¿Qué tipo de clientes nosotros queremos llegar? Ok, excelente. Bueno, por acá voy a compartir la pantalla, ¿verdad? Estamos en la sesión número 6. En esta sesión, pues, es complementaria, va bastante enfocada, ¿verdad?, en reforzar los conocimientos del día de ayer. Entonces, bueno, la sesión, ¿verdad?, se llama Uso de datos demográficos, intereses y comportamientos para definir audiencias, ¿sí? Entonces, nos vamos por acá, ¿verdad? Nos vamos por acá a buscar los temas que lleva, ¿verdad? Esta fue la clase de ayer, ¿verdad? Sí, espero que les haya gustado, ¿verdad? Estuvimos hablando del modelo de monetización, cómo Facebook, ¿verdad?, aplica la analítica empresarial, ¿verdad?, con su algoritmo predictivo de resultados. Estuvimos hablando también, pues, de las audiencias. Esto es retargeting, esto es un poquito más avanzado, ¿verdad? Ya lo vamos a abordar. Pero acá es el punto, ¿sí? Entonces, al vender, pues igual me gustaría hacer como hincapié en eso. Entonces, uno de los grandes errores que se comete en marketing, en la parte de Facebook, es que las personas lo hacen por salir a la carrera de las cosas, ¿sí? Las personas no quieren pensar, no quieren comprender, no quieren entender y difícilmente, pues, con ese tipo de personas, ¿verdad? Incluso yo soy bastante
específico, por ejemplo, con las personas, les digo, mire, si usted quiere resultados, déjeme trabajar, porque hay quienes quieren estar, mire, ¿y qué esto? ¿Por qué lo hizo? Y esto, o sea, espere, o sea, téngame paciencia, les digo yo. Vamos a hacer la planificación primero, ¿sí? Y hay personas que no quieren planificar, entonces les digo, si no quieren planificar, un ciego no puede guiar a otro ciego, les digo. Si usted quiere ser inteligente, déjese guiar, les digo yo, así como las personas, ¿verdad? Tienen inteligencia, pero tienen que tener sabiduría. La inteligencia es algo, pues, relacionado al conocimiento que yo, por ejemplo, yo ahorita le estoy transmitiendo conocimiento, pero eso no quiere decir que ustedes van a ser exitosos, ¿sí? Eso ya es una variable, o sea, interna, depende de cada quien, pero hay otra estrategia, o lo más importante, la sabiduría, ¿sí? La virtud de la sabiduría, así como decían los griegos y muchas culturas, ¿verdad? En la antigüedad, es vivir tu propia experiencia, que usted se vaya a la calle, ¿sí? Por ejemplo, vivir su propia experiencia es que usted no solo mire las variables, ¿verdad? Bonitas en un cuaderno, en internet, no, vaya a la calle, visualice y vaya tomando notas, ¿sí? Incluso una clase, ¿verdad? Yo incluso tenía planificado, ¿verdad? En unas clases, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De especialización de startup. Una de los retos que teníamos es ir a la calle a recolectar datos, ¿sí? Ir a la calle a ver, o sea, cómo se mueve el tráfico, cómo se mueven las variables en movimiento, cuántas compras se realizan, cuántas personas pasan sobre esa calle principal, cuántos vehículos. Entonces, con datos reales nosotros tomamos decisiones, ¿sí? Muchas de las decisiones que se toman ahora, pues, en las empresas son suposiciones, son argumentos emocionales. Yo creo, yo pienso, yo digo, yo supongo. Entonces, ese conocimiento, esa información no los va a ayudar en nada, ¿sí? La mayoría de las empresas, quizás un 70, 80%, son así. Lo hacen solo por salir del compromiso. Entonces, si usted quiere trascender, quiere evolucionar, quiere ser de ese mínimo grupo selecto de microempresas, colaboradores, especialistas, que están 3 pasos adelante o están a la par de la tecnología, yo les digo que estudien la estadística, la base. La estadística es la base de algoritmos como Facebook, algoritmos como Instagram, algoritmos como Twitter. Es la base para hacer negocio, para negociar incluso. Usted tiene que saber hasta cuánto puede bajar de su porcentaje. Puede saber cuánto es lo más que puede dar su producto. Entonces, la estadística lo van a encontrar por doquier y se van a empachar tanto de estadística, ¿sí? Pero en la parte digital, que ahorita pues hacemos mucho hincapié, nosotros lo vamos a enfocar, ¿verdad?, a esa área que es importante. ¿Por qué? Porque el día de mañana ustedes hacen negocios, están dominando su canal de adquisición de clientes. Recuerden eso y anótenlo porque es súper importante. Cuando los alumnos, les digo yo les estoy dando una cátedra de una empresa que vende miles de dólares, ¿sí? Porque en ese ambiente me muevo con las empresas digitales, las startups, ¿sí? Entonces, cuando yo les digo, les voy a poner el ejemplo, ¿verdad? Y estamos hablando de segmentación, de estrategia, de intereses, de comportamiento. Entonces, cuando yo les digo en una clase a los estudiantes de los cursos especializados, ¿verdad? Tanto a nivel corporativo, a nivel privado, a nivel de centros de formación, les digo, vaya, vamos a prepararnos para recibir 100 clientes, ¿sí? Con la pauta publicitaria. Muchos pueden decir, no, es que eso es muy complicado, es que el profe... No, eso no se puede hacer. Yo le digo que se puede, ¿sí? Porque lo he visto con mi experiencia, con mis propios ojos, ¿verdad? Con mi discernimiento he visto los resultados y ahí es donde yo tengo que hacerles conciencia que ustedes tienen que soñar, pero soñar con datos, argumentar con datos, con información. Entonces, si yo les digo, vaya, esta campaña vamos a recibir mínimo más de 100 clientes, ustedes tienen que tener una persona de atención al cliente atendiendo los mensajes. Tienen que hacer el proceso, cómo van a distribuir el producto, cómo lo van a fidelizar, cómo lo van a cobrar, por ejemplo. Entonces, si nos ponemos en esa sintonía, ya estamos hablando de un sistema, de crear mi propio sistema digital automatizado, híbrido, manualmente.
para vender. Entonces, muchas de las marcas, empresas, se enfocan en solo venderla a tres personas, a cinco, a 25. Pero digo, cuando nos ponemos como la vara más alta, ¿verdad? De lo establecido, nosotros vamos a poder ver más opciones, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo, no se enfoquen en negocios que solo vendan poco, o sea, solo vendan o que no sean escalables, ¿verdad? ¿Sí? Un error es enamorarme de mi idea de negocio, de mi proyecto, de mi emprendimiento. Enamórense de los problemas del mercado, de las soluciones, de los productos, de los servicios. Y les digo, ¿sí? El mercado, hay un montón de necesidades que nadie está cubriendo. Ustedes tienen que ser estratégicos, decir, ah, la gente ahora quiere, no quiere salir a comprar los domingos. La gente quiere que le hagan los pedidos y paga $5 por hacer los pedidos, por llevar, o sea, ir a hacer el súper. Y usted dice, ah, si tengo cinco personas en mi colonia, en mis departamentos, en mi cantón, en mi municipio, yo puedo llevar cinco pedidos de un solo y voy a gastar $5 en gasolina y puedo ganar ahí $20 en 35 minutos. Entonces, eso es lo que yo quiero, que ese pensamiento sistémico es lo que ustedes tienen que ver, ¿sí? Opciones, ¿ok? Bueno, pero volviendo al punto, como les decía, ¿verdad? Facebook es un chiflón, ¿sí? Es un canal de adquisición de clientes. Es un canal donde pasa mucho comercio, ¿sí? Si usted no se cree, ¿verdad? O no cree, ¿verdad? Que eso existe. Si no existe, dicen los empresarios, si no existe en tu imaginación, no va a existir en tu plano físico el dinero, no va a existir las oportunidades, no va a existir los negocios, ¿sí? Y recuerden, ¿verdad? Otro punto importante, ¿sí? Que los datos demográficos son importantes, sí, son importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a ordenar la información, ¿sí? Pero, permítanme, voy a abrir por acá una ventana nueva. Entonces, los datos demográficos nos apoyan a tomar decisiones, ¿verdad? Como les digo, si usted no está tomando decisiones, ¿verdad? Con su negocio, ¿verdad? Estamos un poco complicados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la información, como les digo, tiene que tomarse las decisiones rápidas, estratégicas. Así que eso para que el día de mañana no diga, no, es que el profe me dijo que, o sea, solo era de sacar la información. Entonces, como digo, la información no vale nada si no la pone en práctica, si no sabe o no le saca el jugo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las personas, ¿verdad? En gran medida, ¿verdad? Hacen segmentaciones, pero lo hacen a lo que salga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo siempre, siempre recomiendo que le demos un análisis, ¿sí? Analizar es ver los pros, los contras. Usted dice, bueno, si compro este vehículo y el vehículo me cuesta $5,000 y le invertí otros $1,000, ¿verdad? Entonces ya tengo, o sea, me aumentó los costos y gastos, pero lo voy a vender a él. Entonces yo tengo que planificar estratégicamente, ¿sí? Entonces, ahora vamos a continuar, ¿verdad? Por acá, así lo que dice el manual, ¿verdad? ¿Sí? La eficiencia, ¿verdad? Y la eficacia, ¿verdad? Es un término bien bonito, pero difícil de aplicar. ¿Cómo hacer menos con el menor recurso posible y cómo hacer mis procesos más rápidos, ¿sí? Entonces, por acá vamos a ver. Entonces, tengo la Meta Business Suite. ¿Me confirman, porfa? Visualiza mi pantalla. Sí. 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 Ok, Sí. entonces me voy aquí a anunciarte, ¿verdad? Vamos a ver si aparece. Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá dice borradores de anuncio, complete y publica tu anuncio, ¿verdad? Desde un borrador, ¿sí? Entonces, vamos a ver si ustedes miran, ahorita ha cambiado el algoritmo. El día de ayer no estaba esta opción, ¿verdad? Sino que estaban crear anuncio. Entonces, este me imagino que viene siendo como un simulador, ¿verdad? Que selecciono un borrador. Ok, ajá. Entonces, acá tengo el borrador del día de ayer. Vamos a ver si es verdad. Si nos falla mi hipótesis de comercialización. Y esperamos un momento, ¿verdad? Que ahorita pues está cargando. Ok,
Entonces, por acá, entonces, lo más complejo o lo más importante es las segmentaciones que yo haga de una manera diferente, ¿sí? Entonces, en mi experiencia como analista de datos, ¿sí? Yo me acostumbré o nos acostumbramos en las empresas, en la agencia, a hacer mis propias fórmulas, hacer mis propias definiciones distintas, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes se pongan a pensar cuál va a ser mi estilo de segmentar, cuál va a ser mi fórmula para hacer dinero, ¿sí? Yo siempre les he dicho, enfoquémonos en cómo hacer dinero. Muchas personas dicen, no, es que mi producto es que es el único, el mejor, el más nuevo. El propósito de una empresa, un negocio, incluso proyectos públicos, es hacer dinero y también mejorar la calidad de vida de las personas. Pero siempre su mente tiene que ser una maquinita de hacer dinero. Usted tiene que pensar, ¿cómo hago dinero con $100? ¿Cómo hago dinero con esto? Entonces, las segmentaciones, si nosotros tenemos claro que el propósito de una campaña es hacer dinero y mejorar la calidad de vida de su comunidad, de su país, de su departamento, de su distrito, entonces yo tengo que ponerme en esa sintonía, ¿sí? Entonces, acá nos hablan, miren, vamos a ver comportamiento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en comportamiento, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a esta sección, ¿sí? Cuando hablamos de comportamiento, puede ser una conducta repetitiva, así como decía Freud, lo decía Jung y Goleman, la psicología. Entonces, acá, por ejemplo, voy a buscar esto, ¿verdad? Voy a ubicar esta variable cualitativa, ¿sí? Porque es argumento o es una categoría, son letras, eso es cualitativo. Y digo yo, ¿verdad? Por acá me voy a la segmentación detallada, permítanme. Y acá digo yo, bueno, compañera Liliana, dígame qué marca es su celular para que me regale uno. Ay, el mío está viejito. Vaya, ¿qué marca Samsung, es? no sé qué. Samsung no sé qué, vean, va. Entonces, vamos a parametrizar los celulares de Samsung. Creo que se escribe con M, ¿verdad? Sí, va. Creo que sí se escribe, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Aquí pongan la atención que esto es como la táctica, ¿sí? Son las tácticas que a mí me funcionan y ustedes pueden servirles también, ¿sí? Mi táctica, como Juan Antares Tech, les digo, vaya, todo Internet es una telaraña de información, ¿verdad? ¿Sí? Interconectada, interrelacionada. Esa telaraña está en movimiento como un pulpo, ¿verdad? ¿Sí? Así como lo estoy haciendo ahorita la animación, eso está interconectado. Entonces, si yo tengo un celular Samsung, entonces la telaraña va a saber que estoy conectado desde un celular Samsung, ¿sí? Entonces, dice el manual que esto es un comportamiento, ¿sí? Un comportamiento, ¿ok? Entonces, elijo Samsung. Ahora, compañero José, ¿qué marca es su celular? Si nos puede compartirlo. El mío es Motorola G6 Play. Vale, Motorola, vamos a buscar, ¿verdad? Ahorita, como les digo, esto le estoy enseñando como la cerecita del pastel, ¿va? Para que miren cómo es de dinámica la estrategia de segmentación. No es solo, no solo es demografía, no. Es de cruzar esas variables, esos elementos, esos factores, y la telaraña de Internet me va a interconectar o va a interrelacionar todo eso, ¿sí? Motorola, ¿verdad? Vaya. Ahora, si ustedes visualizan, ¿verdad? Miren, acá tenemos el escenario predictivo de mi segmentación, dice 847 mil. ¡Wow! Entonces, vamos a tener que superar mi promesa de campaña, ¿verdad? No soy figura pública, es que tenemos que aumentar esto por causa y efecto, como Isaac Newton decía, ¿ok? Entonces, voy a preguntar por acá, Arturo, compañero Arturo, ¿qué marca es su celular, compañero? ¿Es de las mismas? Ready. Ready.
Redmi. Redmi, ah, va. Ajá. Redmi, vamos a ver. Creo que así se escribe. Sí, Redmi. así, siguiente. Así, ¿verdad? Redmi. No, solo Redmi. Así. Redmi, Ah, sin ok. N. Es que no he tenido ese Ajá. celular. Va. Ajá, sí. Ok. Si ustedes visualizan, miren, esta es la cerecita del pastel. Y esto pongan la atención porque esto, como les digo, en ningún lugar aquí en El Salvador se los enseñan, ¿verdad? Pero como les digo, nosotros pues tenemos la exclusiva de estos conocimientos. Mire cómo subió la segmentación. Subió, no sé cuánto, pero subió, ¿sí? Ahora vamos a ir a preguntar, ¿verdad? Por acá, a la compañera Verónica. ¿Qué marca es su celular, compañera? Que nos pueda compartir ahí, ¿verdad? Si no es secreto ahí, ¿verdad? Si no es confidencial ese dato. Solo la marca, ¿verdad? No el número. Samsung también. Samsung. ¿Pero qué versión? A 30. Ah, ok. Yo tengo una 30 también. Va. Vamos a ver si está. Vamos a ver. Permítanme, lo escribí mal. Uy. Vamos a ver el C9 a 30. Vamos a ver. Si ustedes visualizan propietario del node, comportamiento. Vale, vamos a poner esta, ¿verdad? Sí, solo como esta es una simulación, ¿verdad? Yo solo quiero que miren cómo van variando o subiendo las variables, ¿ok? Flor de María Sánchez, buenas noches. Se encuentra por ahí, compañera. Un gusto saludarle. Puede activar su micrófono, por favor. Hola, Flor. ¿Nos escucha? Ok. Vale. Compañera Kelly, se encuentra por ahí. Puede activar su micrófono. O está en el trabajo. Hola, profesor. Bien. ¿Qué marca su celular o su computadora? Mi celular es Samsung. Samsung, vaya. Vamos, deme la variable de su computadora, el nombre, ¿verdad? O si es chinita La computadora es Lenovo. también. Lenovo, ok, vaya. Entonces, nos dio una variable. Mire, recuerden que ustedes, yo les digo, tenemos un dicho en empresas digitales y startups o empresas de base tecnológica. No vamos a inventar la rueda, vamos a hacer que la rueda se mire o se ordene o se parametrice mejor, ¿sí? Si ustedes miran, Lenovo, o sea, todas las personas que en alguna interacción en su computadora, en su Facebook, en sus redes sociales, en sus búsquedas, en su LinkedIn, en su Instagram, colocaron o escribieron Lenovo, va la telaraña a relacionarme eso con los perfiles, ¿verdad? Vamos a ver, ahorita está 867 mil, el epicentro de comercio o como el escenario predictivo y tiene que subir, ¿verdad? Y mire, subió poquito, ¿verdad? 863 mil, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, voy acá a preguntar, compañera Yasmín Magdalena, ¿nos escucha? ¿Puede activar su micrófono? Sí. Vaya, ahora vamos a ponerle la cerecita del pastel, vaya. Entonces, dígame un lugar que usted frecuenta, ya sea con su familia, sus amigos, sus papás, con la universidad, sus estudios o en el trabajo, solo un lugar, dígame un lugar de El Salvador que sea súper concurrido. Súper concurrido o que visite con mi familia. Cualquiera de los dos, compañeros, lo que esté en su Lago corazón. de Coatepeque. Lago de Coatepeque, ¿verdad? Eso es, ¿a dónde? Lago de ¿Cómo a dónde? ¿En Santa Ana? Santana, Coatepeque, sí, es que no conozco por eso. Vamos a ver, Sí. Coatepeque. Es un lugar turístico muy concurrido por gente, Ajá. lleno toda la semana y fines de semana. Va, vamos a ver Coatepeque. Vamos a buscarla. Si la variable no existe, tenemos que saber. Creo que así se escribe Coatepeque, ¿verdad? Coatepeque. No sale. Sí, no sale, pero es que esperen. Es que ahorita la estoy buscando en la segmentación detallada, pero la puedo buscar en la segmentación geográfica. Vamos a ver Coatepeque. Acá está, ¿sí? Solo Sí. que, ajá, yo creo que es la de El Salvador, ¿verdad? Vamos a elegir un epicentro de comercio, por ejemplo, de 15 kilómetros, ¿verdad? La ¿Sí? orilla sería del lado derecho. Sí, aquí está ya, me acompaña, ¿sí?
Vale, entonces aquí, imagínense que yo quiero vender, por ejemplo, dígame qué tipo de personas van más o menos a bañarse ahí, ¿verdad? Al lago, ¿verdad? ¿Hay pesca? Más que O sea, todos hay... jóvenes, porque es un lugar de que pueden tomar bebidas, se bañan. O Ah, digamos dice. que la edad sería entre 20 a 30 años. Ok, entonces, imagínense, ¿qué tipo de producto cree que podemos vender ahí, compañera? ¿Usted qué? Comida ¿Qué tipo de comida? y hostelería. Hostalería, ok, entonces. ¿Y cómo se dio cuenta o quién la llevó a usted a ese lugar? ¿O cómo lo...? Familia y tenemos una casa. Ah, de verdad, qué chivísimo, vaya. Entonces, hostalería, ¿verdad? Me dijo, ¿verdad? Uy, permíteme, acá no lo tengo que Hostal, buscar. pongámoslo. Sí, lo tengo que buscar acá abajo en los intereses, en la segmentación. Hostal, ¿verdad? Vamos a ver. Hostalería. Por acá lo vi, permíteme. Hostal, no. Hostelería, no, hostelería. Ajá. Hostelería, sí. Entonces, si ustedes visualizan, nuestro target, nuestro público objetivo, va aumentando según las variables que vamos cruzando. Recuerden que esto es una pequeña aproximación del escenario o nuestro público al que va a llegar la publicidad, pero recuerden otro punto, que no es lo mismo acá, o sea, no, o sea, este es un estimado, ¿verdad? Una proyección, ¿verdad? Así como los contadores hacen proyecciones financieras a futuro, en un futuro lógico probable, y nosotros tenemos que cruzar o tenemos que alcanzar eso, pero también depende de nuestro presupuesto, ¿sí? No solo es que acá me voy a decir, ah, 100 mil, ¿verdad? No, sino que va a depender de nuestra estrategia, dice. Dice Wendy que la lleve, dice ahí, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? En las vacaciones, dice, vaya. Entonces, el punto es el siguiente, pero ahorita, como les digo, vamos a seguir con la cerecita del pastel, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver por acá a compañera Madeline Carpio, se encuentra por ahí. Buenas noches. Hola, compañera Madeline. Buenas noches. Ok. Entonces, Buenas allí noches. donde pusimos hostelería, lo que estaba leyendo acá se podría cambiar por viajes. Viajes, sí, también viaje, ¿verdad? Sí. Cuando usted busca o quiera ir a pasear, ¿verdad? ¿Qué palabra pone en el buscador? Turismo. Turismo. Turismo, viaje. Turismo. Turismo, ok. Entonces, si usted mira, aquí tenemos turismo, viaje. Vamos a ver si nos aumentó o nos subió por acá. Permítame. Dice Madeline que le está fallando el micrófono. No se preocupe, compañera. Ok, mira, Veo aquí por un micrófono. subió. A 1600, ¿verdad? En la predicción, vea. Vaya, ahora vamos a ver otros detalles, ¿verdad? Sí, recuerden que esto es como una combinación de varias variables, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ver jóvenes, adultos, entonces, vaya, por ejemplo, si yo quisiera vender, por ejemplo, comida rápida, ¿sí? Nos vamos a inventar un carrito, ¿verdad? De comida rápida, ¿sí? Entonces, estoy parametrizando para ir a vender, ¿verdad? Entonces, estas variables son las que yo, a través de una técnica de recolección de datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué técnicas de recolección de datos hay, verdad? Me voy por acá y coloco, ¿verdad? Técnicas de recolección de datos. Recuerden que la información, como les digo, todos tienen información, pero si usted la analiza mejor, usted va a tomar mejores decisiones más estratégicas, mejores decisiones para vender, ¿sí? Yo les puedo decir, ¿verdad? Vaya, a las 5 de la mañana se mueven 50 mil dólares en un mercado local y usted que agarre el 1% de esos 50 mil, entonces, ¿cuáles son los productos de más demanda? ¿Son frijoles, son maíz, son verduras, son tomate, son ajos, son cebollas, son camisas? Entonces, no sé. ¿Y cómo se va a dar cuenta? Vaya a madrugar, compañero o compañera. Vaya de madrugada y lleve una libreta y diga, ajá, esa persona, por ejemplo, acá he visto que han entrado 5 camiones, ¿verdad? Con verdura y eso genera dinero. Entonces, usted ya se dio cuenta, ¿sí? A veces dice que tenemos que ver para creer. Y yo le digo que tenemos que saber
para aprovechar esas oportunidades, ¿sí? Porque creer, yo puedo creer, vea, por ejemplo, en algo, ¿verdad? Algo que existe o no existe, pero yo tengo que saber el fundamento. Si yo tengo claro el fundamento, y en esta ocasión el fundamento es, así como dice por acá, las técnicas de recolección de información, ¿sí? ¿Esto en qué se estudia? Se estudia en análisis de datos, en inteligencia de mercado, se estudia en modelos de negocio rentables, en modelos de escalabilidad. Entonces, acá dice algunas técnicas. Observación, ¿sí? Yo ahorita les estaba haciendo un símil, una metáfora, una alegoría, una analogía de cómo recolectar datos, observando, ¿sí? Una amiga me decía, mira, Juan, yo me di cuenta que los domingos las personas llevan tres bolsas todos los días en esta calle principal. Y lo que hice yo, les pregunté, mire, ¿qué lleva ahí? Ah, fíjese que yo llevo aceite, llevo comida, llevo Pampers, llevo concentrado, llevo esto, lo otro. Entonces, usted se va a dar cuenta a través de la observación. ¿Qué me doy cuenta yo en el ecosistema digital? Que las personas están empachadas de información. No saben qué hacer con la información. Yo les digo, dame cinco pasos para aumentar las ventas en 10 mil dólares. No, profe, es que eso como existe, eso es mentira. Entonces, y yo les digo, acá hay otro punto, ¿verdad? Pasamos de las técnicas de recolección de datos. Hay algunos, yo siempre les he dicho, no vamos a inventar la rueda, vamos a ver, vamos a hacer que la rueda gire mejor. Los triángulos del éxito, esto lo vi en una película. No es una película, es una serie que está en Netflix, ¿verdad? Y hay veces está en otros proveedores, ¿verdad? De series de televisión, ¿verdad? La serie se llama Silicon Valley, ¿verdad? Se la recomiendo. Entonces, esta variable a mí me gustó porque era una serie, ¿verdad? Bastante acá. Este libro no es un libro, pero sí es un libro, ¿verdad? Pero no sé si existe en la práctica. Esto yo lo vi en. Ah, pues sí, creo que sí es un libro, de verdad. Vamos a ver. Sí. Entonces. Él le decía o sea, le decía un director de proyectos, le decía, mira, le decía, para nosotros vender, para nosotros ganar el mercado, tenemos que aplicar los triángulos del éxito. Tenemos que aprender los triángulos del éxito. ¿En qué consiste los triángulos del éxito? Dice que el crecimiento, dice grow, va a depender de las ventas, va a depender de la ingeniería y la manufactura y el compromiso. Entonces, dice, ¿quién es mejor que nos digan qué es lo que quieren en el mercado que los vendedores? Porque los vendedores son los que te dicen, la gente no quiere esto, la gente quiere este precio. Entonces, ¿quién te va a ir guiando? Los vendedores. Entonces, en este caso, en el caso, si usted quiere dominar el canal de adquisición de clientes, usted tiene que tener o usted especializarse en venta. Usted tiene que saber qué es lo que no le gusta a su cliente, qué es lo que si le regatea, le tiene que saber cómo le va a argumentar que el precio subió. Entonces, yo recomiendo que miren esa serie, si les sirve, ¿sí? Y se llama Los Triángulos del Éxito de John Parker, algo así se llamaba el director, ¿verdad? En la serie, ¿sí? Y le enseñaba este triángulo para lanzar un producto digital. Y yo, wow, me encantó, ¿verdad? Lo voy a compartir, ¿ok? Pero volviendo acá al punto, ¿sí? Si yo quiero aplicar, ¿verdad? Y como les digo, la clase de ayer, ¿verdad? Fue diferente y esta es súper complementaria a lo que está, ¿verdad? Entonces, yo digo, si yo quiero llegar a las personas, mi público meta son jóvenes, pero son personas que les gusta el inglés o que van a Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? ¿Esa variable es válida? Sí, porque, o sea, el salvadoreño tiene familia en Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo voy a colocar inglés, ¿sí? Vamos a ver, inglés, miren. Y acá creo que cambió, permítanme. Cambió un poquito, no, no cambió. Vale, entonces, ahora vamos a la estrategia. Recuerden que acá yo recomiendo que probemos cositas, ¿verdad? De segmentación y va como a otro punto interesante, ¿sí? Por ejemplo, compañera Liliana. ¿Cree que nos podría ayudar con un ejemplo? Hola, Sí, hola. dígame. Hola, Vaya. perdón. Vaya.
Le voy a hacer una pregunta estratégica, ¿sí? En su lugar de habitación, ¿verdad? ¿Qué personas ha visto a los 25 kilómetros a la redonda? Que vamos a poner una pauta, ¿verdad? Ahorita es una simulación de marketing para dominar el canal de adquisición de clientes, ¿sí? ¿Cómo yo lo hago, verdad? Entonces, ¿qué personas cree que tienen el poder adquisitivo? Usted me puede decir, ah, una enfermera, un maestro, un profesor, un ganadero, un aguacatero, me puede decir, un viajero, no sé, ¿sí? ¿Qué personas o qué profesiones, sectores, áreas, industrias cree que hay pisto ahí? Hay poder adquisitivo. Ahorita estamos aplicando en la técnica Delphi, estadística, ¿sí? Y lo voy a hacer basado en mi entorno ahorita aquí. Sí, solo dígame la profesión, no me diga los nombres. Ah, tal persona, no, solo la profesión, ¿sí? Ah, este. Ay, no sé. Bueno, voy a decir que mi amiga que es enfermera. No ¿Sí? sé. ¿Tiene poder adquisitivo? Sí, Sí. nurse, vamos a ver, enfermera. Vamos a ver. Su amiga enfermera. Miren, acá está, miren, está en demográfico y está la jefa, ¿verdad? ¿Sí? Y está enfermera profesional. Entonces, las personas que tengan en la telaraña, ¿verdad? En su perfil, ¿verdad? Enfermera profesional, lo va a interrelacionar y vamos a elegir la otra palabra enfermera solo. Enfermería, ¿verdad? O que digan que estudian en una escuela de enfermería. Ok. Vaya, ahora dígame otra profesión que cree a su criterio personal y desde su experiencia en los 20, 15 kilómetros de redonda que cree que tiene poder adquisitivo para comprar comida. ¿Quién podría ser? ¿O qué profesión? Estudiantes, ¿Estudiantes de qué? Universitario. ajá, Vamos a ver. Intercambio. Va, aquí está estudiantes, ¿sí? Vaya, ¿quién más? Sí. ¿Le ayudo? pensando, sí, Va, dije, lo vi, ayúdame. va, 9-11, va. Vale, le vamos a poner abogados, vamos a ver, los que tienen poder adquisitivo, abogado, vamos a poner empresarios, ¿verdad? Vamos. Empresaria, ajá, eso estaba pensando. Ok. Vamos a poner, por ejemplo, Ingenieros. ingeniero, ¿verdad? Sí, ingeniero, ¿verdad? Vamos a ver, ingeniero, en plural. Vale, tenemos civil y industrial. Le vamos a poner, ¿verdad? Al civil, ¿verdad? Pero vamos a ver, arquitecto, vamos a ver. Arquitecto, vamos a ver. Doctora. Doctores, sí, Doctores, ¿verdad? dicen por ahí. Sí. Tienen pistola. Abogado, ya pusimos, ¿verdad? Permítame. Solo estaba abreviando, doctor. Doctor, acá. Ok. Tenemos doctor. ¿Qué más? Tenemos abogados, microempresario. Vamos a ver. Ejecutivos Funcionario. de cuentas. ¿Hola? Ejecutivos de cuentas Va, de funcionario bancos. público. Va, ok, permítanme. Ejecutivo de cuentas. Vamos a ver esa variable si existe. Ejecutivo. Uy, permítanme. Ejecutivo de ventas, me dijo, de cuentas. Varios, ajá, ventas. Va, los vendedores sí, vea, tienen pisto, dice. Ok. Vamos a ver qué más. Vaya, ¿quién más tiene poder adquisitivo? Vaya. Ahora vamos a cambiar la estrategia a la segmentación geográfica, ¿sí? Estamos enfocados solo en San Salvador. Vamos a ver, quité San Salvador, vamos a ver si, miren, cambió el algoritmo, ¿sí? Entonces, pero lo que yo quiero es elegir los lugares más estratégicos. Soyapango, ¿sí? Porque tengo un canal de distribución en Soyapango, ¿sí? Voy a elegir un epicentro, por ejemplo. Saltepeque. Ok, que Saltepeque me dijo. Permítame, ¿qué es Saltepeque, verdad? Vamos a ver. ¿Qué es Saltepeque? Ok, la libertad, vamos a ver. Vamos a ver. Apopa. Sí, ahorita va popa. Mire, entonces ahí va subiendo, mire. Subía como a 2000 y bajó bien, bien poquito. Apopa. Vamos a elegir Apopa, ¿verdad? Sí, ya lo tenemos parametrizado. Vamos a ver Apopa. La vamos a dejar a 44. Vamos a ver Nuevo Cuscatlán, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Nuevo Cuscatlán.
Vamos a ver Ciudad Merliot, ¿verdad? Sí, Ciudad Merliot. Vamos a ver, vamos a elegir acá, permítanme. Sí, y si ustedes miran, se miran, o sea, varios epicentros, ¿verdad? Interconectados, ¿verdad? Y vamos a colocar, permítanme. Uy, acá. Santa Tecla, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, ¿verdad? Vamos a ver, Antiguo Cuscatlán, ¿sí? Entonces, en Antiguo Cuscatlán vamos a ver y aquí lo vamos a poner largo, ¿sí? Pregunto, ¿por qué creen que estamos interconectando varios segmentos, ¿sí? ¿Quién me puede decir por qué lo estamos haciendo, ¿sí? ¿Cuál es la casuística o el por qué lo estamos realizando de esta manera? ¿Cómo lo interpreta ustedes, verdad? ¿Sí? Porque me gustaría escuchar su opinión, ¿verdad? Para darles un argumento que sustente mi tesis, ¿verdad? ¿Sí? Compañero Pablo, José Pablo. Estaba pensando, Eli, que de alguna manera, cuando uno busca una segmentación demográfica, primero consideramos el tipo de producto que vamos a vender o tipo de servicio. En Correcto. este caso, cuando se interrelacionan, creo que sucede lo que usted nos decía, se potencializa a la cantidad de personas que podemos llegar con el mismo producto, ¿verdad? Si bien es cierto, de una u otra manera, cada espacio demográfico tiene un interés particular o sea, o la venta de cierto tipo de producto o cierto tipo de servicio se potencializa dependiendo Sí. el sector y a qué, digamos, a qué zona queremos apostarlo, a qué tipo de cliente o de persona queremos llegar. Correcto. Entonces, hacemos esto porque si una persona, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Si, por ejemplo, Liliana, ¿verdad? Liliana dice que es de Soyapango. Entonces, en su data, en sus históricos, ¿verdad? De las redes sociales, en su comportamiento, entonces le va a aparecer porque ella sale que es de Soyapango, pero lo que hace el algoritmo es que relaciona todas estas variables, ¿verdad? Todas las personas que tengan este tipo de celulares, ¿verdad? En Soyapango, ¿verdad? Estamos hablando de Samsung, Motorola, Redmi, que le gusta los viajes, turismo. Entonces, yo, como les digo, yo tengo que experimentar, ¿sí? Yo soy un buscador del conocimiento, de la verdad del conocimiento. Entonces, yo tengo que hacer mi hipótesis, ¿sí? Mi hipótesis es una suposición a priori de lo que puedo alcanzar. Dígame, compañero. Tengo una pregunta, es decir, cuando nosotros hacemos una segmentación demográfica o de artículos, Sí. si ya la hemos hecho en nuestra publicación, siempre se puede mo modificar. Sí, Es puede decir, guardar podemos los ir agregando, perfiles. ¿verdad? Podemos ir agregando y sumando ciertos criterios que nosotros vamos considerando en el desarrollo de nuestra experiencia, ¿verdad? Correcto, ¿sí? Entonces, cada quien, pues como les digo, hay quienes lo hacen como, ah, ya estuvo, lo hacen a lo que salga. Pero como les digo, si yo desconozco cómo funcionan los algoritmos, yo tengo que saber la base de los algoritmos para, entonces, yo les hablo esto tan, se los hablo tan así, o sea, con conocimiento de causa, porque trabajo diseñando algoritmos, ¿sí? No se los hablo, ah, que el profesor no sabe lo que está diciendo, no. Trabajo con gente que tira código, ¿sí? Entonces, a mí se me hace más fácil entender esto desde muchos ángulos, ¿verdad? Dígame, compañero Jairo, ¿en qué le puedo servir? Yo quería hacer la consulta porque me llama la atención la parte en la segmentación que hemos tomado a bien poner las marcas de teléfono. O sea, mi consulta es, adicional de que nosotros segmentamos demográficamente por espacios del país, digamos, si hay una persona dentro de mi segmentación que es de, vaya el ejemplo, Soyapango, y que tiene tal modelo de teléfono, es más probable que la publicidad le llegue a esa persona. Correcto. Como yo les digo, no le vendan a todo el mundo, ¿sí? No todo el mundo va a comprar su producto. Por eso yo tengo que entender quiénes son mis clientes. Por ejemplo, si yo sé que mis clientes ocupan solo iPhone y son gente que son bien quisquillosos, entonces yo tengo que venderle o tengo que entender que tengo que poner esas variables para que les salgan los anuncios, para que mi publicidad sea más dirigida a esa comunidad, a ese sector, a ese target,
o ese perfil a buyer persona de una manera estratégica, compañero. ¿Sí? Ok. Perfecto, gracias. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Esto, pues cada quien va a definir su propia estrategia. Yo solo les estoy dando un posible camino de muchos, ¿sí? Cada quien puede decir, ah, es que la segmentación no me sirve. Pero como les digo, yo me gusta, ¿verdad? O me encanta hacer experimentos, ¿sí? Probar, por ejemplo, he hecho hipótesis de solo para un sector, para un área, un segmento, un municipio, un lugar en específico. Y así usted va a ir calibrando o va a ir probando, dice, no. La publicidad de Antiguo no me funcionó, pero la de Santa Tecla, eso reventó como no tienen idea. Entonces, si usted le funcionó Santa Tecla y no le funcionó Antiguo, entonces en próximas ocasiones usted tiene que anotar esos segmentos que aplicó y dice, acá está el dinero, ¿sí? El dinero no está en Soyapango, no está en Ciudad Merliot, está en Ciudad Creiza, por ejemplo, puede decir, están en Apopa, ahí me tengo que enfocar. Cuando usted descubra eso, esto es lo más interesante del canal de adquisición de clientes o vender por Facebook, que usted encontró una tendencia, encontró un vacío de mercado y solo usted sabe que existen, ¿sí? Para que otra persona se dé cuenta, tiene que pasar un montón de procesos, ¿sí? Entonces, ¿por qué creen que las grandes marcas, pues, o sea, son lo que son, ¿verdad? No crean que esas personas, vea, o sea, son súper inteligentes. No, ellos descubrieron exactamente de a prueba y error, a prueba y error, con un laboratorio de innovación, un laboratorio, no sé, de tecnología, se dieron cuenta que ahí no tenían que poner pauta. De ahí no vienen sus clientes. Lo tienen bien mapeado, parametrizado. Dice, tiro $500 acá. Nacen por allá, ¿verdad? O se replican, allá viene el retorno, ¿sí? Entonces, encontrar ese proceso, esos segmentos, nos va a dar una ventaja diferencial que al resto ni se lo imaginan, ¿sí? Yo les puedo decir variables, pero como les digo, no les puedo dar como todo el mapa, ustedes tienen que crear su propio mapa, ¿sí? Hay variables que les digo son bien especializadas y cuando la gente me dice, no, es que ¿para qué te voy a contratar? Está bien. No hay problema. Entonces yo sigo mi camino y con la gente que quiere trabajar conmigo, les enseño las cosas como son, ¿verdad? No como lo quieren escuchar, sino que como lo dicta el mercado o lo enseña, ¿verdad? El marketing que en este caso, pues aplicado al canal de adquisición de clientes de Facebook, ¿ok? Liliana, coménteme, compañera, ¿qué diferencia sintió con las clases de ahora con la de ayer, ¿verdad? ¿Qué cosa cree que fue más interesante a su criterio personal? Bueno, creo que la forma en la que vamos a ir consiguiendo o investigando dónde va a ser nuestro mercado, ¿verdad? Es la que hemos aprendido este día, cómo ir tejiendo esa telaraña, como usted decía, de a poner esto, a qué sector, en qué lugar, para ver dónde es que se va a generar de verdad o va a explotar, digámoslo así, la mayor cantidad de clientes. Entonces, eso ha sido interesante para mí ver cómo va relacionando una cosa con la otra para poder ya tener la campaña ya más aterrizada. Okay, excelente. Y si puedes resumir toda la clase en una palabra, ¿en qué palabra la resumiría, compañera? Pues la verdad, yo les he comentado mi Facebook, me cuesta bastante, por eso estoy como que ahí todavía absorbiendo todo lo que pueda respecto a esto, pero tal vez el hecho de... Solo una palabra, compañera. Resúmale en una Sí, palabra todo lo que aprendimos. no sé, no sé buscado. Puede ser de Ah, no mercadeo la sé. palabra, ¿sí? Ahora el ChatGPT lo tiene aquí, miren, miren, el resumen. ¿Sí? Sin prompts, ajá, díganlo. No, ahorita ya no puedo pensar sin el chat del GPT. Solo una, compañera, dígame cualquier palabra. Ay, se me ha olvidado la que estábamos hablando al principio.
Quiero ver mis notas, permite. Ah, chivo, chivísimo. Es parte de la clase. Recuerden que yo les digo, quiero que aprendan, ¿verdad? Y que lleven un buen conocimiento sólido para el mercado, ¿verdad? Para vender por Facebook. Bueno, si tengo que resumirlo, tal vez en una palabra, ya me acordé de la palabra que estaba buscando y es lo del microlearning, que básicamente es lo que es la base para mí de lo que se va a hacer. Correcto. Excelente, compañera. Compañera Claudia Maradiaga, díganos cuál fue la diferencia entre la clase de ayer y la clase de ahora, y dígame en una palabra cómo lo resumiría todo lo que aprendió ahora y lo puede replicar. Ok, buenas noches y en primer lugar las disculpas por la demora, pero lo poco que pude recopilar Sí. es sobre los temas de diseño de algoritmo, los targets del mercado, los métodos de recolección de información que son muy importantes, como usted lo decía. Hay varios métodos, pero el principal creo que es la observación para poder tener una mejor perspectiva de nuestro mercado. Sí. Algo que me llamó la atención fue la parte de cómo usted va segmentando el mercado y cómo le llega a usted la información. Yo tenía esa pregunta y esa duda y no me surgía de dónde procedía. Por ejemplo, en mi Facebook personal, yo tengo algunos intereses como los viajes, el turismo, Sí. los diseños, y en algún momento me pregunté por qué me salían páginas referentes a todo eso Ajá. y que cómo sabían, pero ahora ya me doy cuenta de ¿De dónde dónde viene? proviene todo eso y cómo es que nosotros vamos a llegar a nuestro mercado objetivo. Okay, y le faltó la palabra, solo una compañera. Resuma la clase ahora en una palabra, ¿cuál sería? Creo que es la que dijo la compañera, microlearning, Okay, y solo micro. la voy a investigar porque ahorita sí no sé de qué trata esto. Okay. Excelente. Bueno, compañero Arturo Torreyas, dígame cuál fue la diferencia entre la clase de ahora y la clase de ayer, ¿sí? Y resúmalo en una palabra, ¿verdad? Ya es Navidad ahí, ¿verdad? Regalado. La palabra es el reloj, perdón. Ah, perdón. ¿Verdad? Ah, perfecto. La palabra de la que yo considero de segmentación. Segmentación. Ayer hicimos segmentación y ahora también. Fue casi lo mismo, pero hubo diferencias de ayer, como aprendimos, pero ahora vi cómo hacerlo funcionar. Fue casi lo mismo. Yo lo podría decir que fue casi lo mismo, pero este como ya más específico. Aquel era como nos dijo usted, al principio son pasitos que uno va dando, ahora ya son como poder acaparar más Correcto. de lo que queremos hacer más fácilmente. Correcto. Entonces, el día de ayer les está diciendo el modelo de monetización. Entonces, lo que van a hacer, vea, cuando terminen todo el curso, entonces yo voy dejando como, tienen que armar el rompecabezas, ¿sí? En una clase les hablé de modelos de monetización, tienen que combinar modelos de monetización, analítica, las variables de segmentación específicas, inductivas. Entonces, hay un rompecabezas en todas las clases. Ustedes lo tienen que armar y ustedes tienen que saber qué cosas van a aplicar, ¿sí? Hay mucho conocimiento, pero como les digo, de ustedes depende, ¿sí? Yo les digo, es como las herramientas de inteligencia artificial. Son cheques en blanco, ustedes los tienen que canjear en el mercado. Ustedes tienen que decir, acá tengo un cheque para ganar tanto. Y si de usted depende si lo va a cobrar o no, ¿verdad? Depende de cada uno y es un compromiso, ¿verdad? Con excelencia, ¿ok? Bueno, con eso pues finalizamos la sesión, pues sin antes agradecer su apoyo. Y recuerden, ¿verdad? Si ya resolvieron las evaluaciones, ¿verdad? Les felicitamos, pero también a los que todavía están en proceso, les hacemos la cordial invitación para que lo hagan en la medida de lo posible, ¿sí? Recuerden que cada semana, pues, se tiene que cumplir lo que es una evaluación, ¿verdad? Que es el recurso de la plataforma, ¿verdad? Que se tiene que cumplir y les recomendamos eso, ¿verdad? Cordialmente, ¿sí? Entonces, nos vemos el día de mañana con otra interesante clase. Y que tengan una bonita noche y un re descanso reconfortable. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, Buenas gracias. noches. Gracias, Adiós. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.